Bien, muy buenas noches Horas para seguidas. todas y para todos. Muy buenas noches, Sí, bienvenidas es que él está en la. y bienvenidos a este espacio. Reciban este cordial saludo desde el programa de teología y de especialización en estudios bíblicos de la Fundación Universitaria Claretiana. Uniclaretiana, desde Debe estos estar porque programas no, ya está comiendo. de teología y de especialización, queremos aportar de manera significativa a una lectura de la Biblia contextualizada. Gracias por estar aquí durante 3 viernes, acompañados del campesino que complicó la parábola de los talentos, el maestro Aníbal Cañaveral, que le puso sospechas, interrogantes, inquietudes, dudas a esta parábola que nos viene compartiendo. Solo recordarles, ya después daremos mayor información antes de concluir la jornada de hoy, que esta cátedra no son estos 3 viernes y no más, sino que tenemos una propuesta de formación permanente con el que queremos desde Uniclaretiana acompañar procesos bíblicos, procesos comunitarios, procesos de base, procesos eclesiales y organizacionales, leyendo la palabra de Dios en clave latinoamericana. Entonces ya les iremos compartiendo qué sigue después de estas 3 jornadas en esta experiencia de la Cátedra de Hermenéutica Bíblica Latinoamericana. El maestro Aníbal seguirá trabajando hoy como último encuentro, economía, miedo y rebeldía, una relectura crítica de la parábola de los talentos para hoy. Como recomendación, apagar todos nuestros micrófonos para que no haya interferencia. Tendremos el mismo espacio. El profesor Aníbal va dando inquietud, va presentando el tema, va presentando todo el hilo que conduce la reflexión. Haremos unas pausas para hacer intervenciones concretas, no grandes discursos, no grandes predicaciones, sino aportaciones concretas que él nos pueda ir resolviendo. Y así hacemos del evento una experiencia mucho más significativa. Llegará un momento en que Adriana Mora también nos compartirá un formulario para que lo llenemos y podamos tener siempre el contacto para enviarles a todas y a todos todas las informaciones concernientes a nuestro encuentro. Sin más preámbulo, con un gracias eterna por recibir esta convocatoria y participar de ella, les dejo. O nos quedamos más bien, porque yo también estaré en las manos de este campesino que complicó la parábola de los talentos. Maestro Aníbal, bienvenido y gracias por colaborar en esta iniciativa de la Cátedra Bíblica Latinoamericana del Programa de Teología y Especialización en Ciencias Bíblicas de Uniclaretiana. La palabra es suya, Aníbal. Muchas gracias, profesor Germán. Quiero enviar un saludo muy especial y fraterno a todas las amigas, amigos que se han conectado en el día de hoy y que vamos a vivir este trayecto último de los conversatorios para acercarnos a saborear la
parábola de los talentos en la versión de Mateo. Distintas personas de distintos procesos nos acompañan y un agradecimiento profundo por esa presencia en esta noche. Es muy bueno que comencemos recordando lo de hace 8 días. Entonces, yo les invito a que nos dispongamos a recordar cómo y por dónde transitamos hace 8 días. Economía, miedo y rebeldía, relectura crítica de la parábola de los talentos para hoy. La imagen que tenemos es la imagen del armadillo del que hace 8 días pudimos contemplar en su labor de escarbar. Nos impresionó mucho la dinámica de este animal para hacer su casa, allá bien zambullido dentro de la madre tierra. Luego de ahí, de tener esta imagen, pasamos a esta otra, que por los ecos que he recibido durante esta semana de muchas de las personas que participaron, fue una imagen que también llamó mucho la atención. La gallina y sus pollitos. Y la dimensión del escarbar. Hablamos ese día que no solo era el escarbar, era el picotear, era también el cuidar y el defender la vida de sus pollitos. Entonces, estas dos imágenes nos simbolizan también el ejercicio que hacemos cuando nos acercamos a los textos bíblicos. Es un ejercicio, una experiencia de escarbadores y escarbadoras. Necesitamos escarbar profundamente en la vida y en la Biblia. Y en este caso, escarbar profundamente en la parábola de los talentos. Un coco, como hemos hablado en muchos espacios, la parábola para el campesinado de América Latina y el Caribe, en muchas de las interpretaciones que se han dado, pudiéramos asemejarla con un coco, con la dureza de un coco. Ahora les invito a contemplar esta imagen. La podamos contemplar un momento. Mientras esta semana alistaba o preparaba este compartir, vino esta imagen y esta experiencia. Ahí estamos ante el vientre de una papaya. Y la sorpresa fue muy grande cuando la abrí y solo encontré esa semillita que está ahí en una parte de la papaya. Y la quiero traer en este momento como un símbolo. Está aquí guardada en este frasquito que sostengo sobre las manos. Esa semillita que representa una planta o un árbol de un papayo en potencia, del que podrán seguir saliendo muchas semillitas y muchas papayas para adelante, ¿sí? Y una pregunta para provocar
a las personas que estamos participando en este momento es esta imagen de este símbolo. ¿Qué relación puede tener con un ejercicio de hermenéutica y de exégesis de la parábola de los talentos como la que hemos venido realizando en estos días? ¿Sí? Esta imagen. ¿Qué me pasó? Subámosla para arriba. Bueno, le hemos dedicado considerable momento para contemplarla y al pie tenemos escrita una frase: el prodigio de la continuidad de la vida. Para contemplar. Si al abrir esta papaya no hubiese encontrado esa semilla, estaba interrumpido el ciclo de la vida. Pero esa semilla representa, no hay palabras para decirlo, pero representa la continuidad de muchos papayos para adelante. Sí. Y muchas papayas. Bueno, ahora esta otra imagen para contemplarla. Hemos visto que los animales escarban, osan, remueven la madre tierra para alimentarse, para extraer la vida que está guardada allí. Podemos también comprender que las personas campesinas o quienes cultivamos la madre tierra también escarbamos, como los animales escarban. Para mí ha sido una sorpresa muy grande encontrar también que los árboles y las plantas en su sistema de raíces escarban también en las profundidades de la madre tierra para poder extraer agua de allí o extraer alimentos y poder nutrir la planta. Entonces, armadillo, gallina y árbol, ¿qué enseñanza nos pueden dar para un escarbar en la parábola de los talentos, en la perspectiva en que lo hemos venido haciendo? Y ahora tenemos esta otra imagen. Imagen del tercer esclavo de la parábola escarbando para enterrar el talento. La vimos la vez pasada. Hoy, en la reunión que compartimos y que vivimos, nos vamos a centrar en la dimensión, en la experiencia de este tercer esclavo. Iremos a hacer referencias a los otros dos y al Señor, pero mi planteamiento es que nos centremos en la labor del tercer esclavo. Y para ello están los tres versículos que componen la intervención del esclavo en la parábola. Versículo 18, versículo 24 y versículo 25. Y quiero pedir el favor a una persona de las que estamos aquí más, digamos, más visibles o más cercanas, si nos pudiera leer esos tres versículos, para que la escuchemos en una voz diferente. Voy. Listo. Pero el que había recibido uno solo fue, hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor.
Se acercó finalmente el que solo había recibido un talento y dijo: Señor, sé que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Muchas gracias. De los talentos. Aquí tenemos tres palabras que enmarcan esta aproximación al tercer esclavo: economía, miedo y rebeldía. En este horizonte es que pretendemos transitar esta noche. Y quería invitarles a que, nuevamente, recordando la imagen del tercer esclavo que vimos antes, ahorita podamos contrastar esa imagen con esta. Esta imagen es la obra artística de una mujer, Sandra Rojas Panqueva. Ella hizo esta pintura, hizo este dibujo, después de leer el contenido del libro Siervos, Talentos, Usuras y Resistencias, el campesino que complicó la parábola de los talentos. Sandra expresó artísticamente y desde su dimensión femenina, desde su dimensión de mujer, ella cómo comprendió, cómo interpretó esta investigación que yo había comenzado a hacer en 2009 y que en 2010 fue aprobada como la tesis de la licenciatura y después fue publicada en este formato que ustedes están contemplando de libro en 2015. Entonces, es de observar que en el primer plano hay una relectura campesina de la parábola. Y ahí se pueden ver muchos elementos. Contemplando, podemos ver las pistas de interpretación que podemos hacer de la parábola. Y al fondo está la representación de otro proyecto, que no es el proyecto campesino, no es el proyecto de la Madre Tierra. Ese proyecto que está al fondo, Sandra lo pintó de esa forma, como una pintura gris, donde tiene las características de un proyecto de muerte. Y por allí, agrandando más la imagen, podríamos ver que hay carteles de bancos, hay carteles de hidroeléctricas, hay carteles de aviones, muchas cosas hay ahí al fondo, ¿verdad? Entonces, esto es solamente una vista para ir viendo por dónde nos entramos en la interpretación de la parábola de los talentos en la óptica del tercer siervo. Yo quiero compartirles que en esta presentación renuncio a hacerlo desde la óptica de los dos primeros siervos y desde el Señor. Es una posibilidad la que estoy compartiendo de poder acercarse a la parábola de los talentos. Hay muchas otras posibilidades, muchas otras lecturas que son válidas, que tienen también una base investigativa. Mi propuesta es otra perspectiva de relectura y está ahí para contrastarla con las otras que conocemos o hemos escuchado, ¿sí? Ahorita vamos a entrarnos ya propiamente en el texto de la parábola.
el escarbar en la óptica del tercer esclavo. La imagen que hay aquí, la imagen, discúlpenme que se me ha corrido, como sea que la manejo yo aquí, me subimos la de arriba. Esa imagen, así la podemos ver, nos muestra la agricultura en el primer siglo. La agricultura. Leemos, la agricultura era el recurso y la actividad principal en Palestina. En Galilea se daba trigo. En Judea, cereales, frutas y vino. El sistema era latifundista, para recordar el hombre grande que hemos mostrado antes. Grandes terratenientes y comerciantes. La tierra la trabajaban los jornaleros asalariados. La parábola de los trabajadores de la viña, en Mateo 20:1-16, retrata esto. Bueno, es de contemplar esta imagen también. No estamos ante una agricultura extensiva, comercial. Estamos en una agricultura de la sobrevivencia del pueblo, donde vivió, donde caminó y donde actuó Jesús. La dinámica comercial de la parábola se va a mover en otros rumbos de los que ya yo renuncié a entrarme esta noche por allá, ¿sí? Bueno, esta otra imagen, para contemplarla. La imagen de la sobrevivencia de la pesca. Los campesinos de Galilea, despojados de sus pequeñas parcelas por los hacendados, no tenían sino, entre otras de sus posibilidades de subsistir, de sobrevivir, la pesca, que era considerada una labor, un trabajo impuro. Y fuera de eso, otros trabajos, las artesanías, muchas otras cosas que podían realizar las personas que se habían quedado sin tierra. La parábola del sembrador es un espejo para releer esta realidad, vista en este horizonte, vista en esta perspectiva. Si la vemos en la otra perspectiva, alegórica, es otra situación. Ahora vamos a tocar un punto que fue muy importante en la reunión pasada porque lo mencionamos. Los prejuicios culturales y sociales sobre los campesinos en la época de Jesús. ¿Qué era lo que aquel mundo del Mediterráneo, aquel mundo de los tiempos de Jesús del primer siglo, cuál era el concepto que las clases pudientes tenían del campesinado? Y ahí vamos a citar a un autor muy reconocido, de apellido Crozan o Crozan, y dice lo siguiente: esto es muy duro y es una realidad que sin duda alguna no escapa a los tiempos de hoy todavía. Crozan apunta en uno de sus libros, Jesús, vida de un campesino judío, lo siguiente. Según reza la literatura, los campesinos son gente torpe, bruta y poco honrada, lenta, estúpida, holgazana e insensible. Esos son prejuicios demoledores. Demoledores.
para las culturas excluidas, marginadas. Esto hay que ubicarlo en el contexto sociohistórico de la parábola. ¿Cómo se pensaba en ese momento? Y aquí yo quisiera plantear la primera pausa, el primer trayecto, el primer descansito colectivo para saborear esto que hemos compartido hasta el momento. Adelante. Perfecto, gracias Aníbal. Si algunos, uno o dos participantes, tienen algo para comunicarnos hasta donde va el profesor Aníbal explicándonos, tenemos por favor la palabra bien concreta, bien corta, bien clara. Muchas gracias. ¿Cómo nos damos ánimo para participar? Alguien que pueda romper el hielo, como se dice a veces. ¿Quién se anima a participar hasta lo que va de esta presentación? Parece. Bueno, avancemos, Aníbal, por este momento. Sí, señor. Listo. Vengo con otro punto que mencionamos en la reunión pasada. Les hablaba que había un evangelio apócrifo que recogía una versión más antigua de la parábola de los talentos a la versión de Mateo, y que era muy llamativo porque allí la parábola se narraba en otra perspectiva, ¿sí? Diferente a la de Mateo. Entonces, creí que era conveniente no dejar este asunto mencionado allá, sino traerlo acá para que lo podamos contemplar y podamos sacarle provecho. Nos puede iluminar la parábola de los talentos en la versión de Mateo, otra versión de la parábola más antigua, la versión canónica de Mateo, estructura quiásmica. Está la estructura de esa parábola, que es del Evangelio apócrifo de los Nazarenos y que está atestiguada por una autoridad por la que pasaron los escritos del Nuevo Testamento, Eusebio de Cesarea. Es decir, todos los escritos del Nuevo Testamento pasaron por el filtro de este intelectual de ese tiempo, Eusebio de Cesarea. ¿Qué dice la versión apócrifa? Uno que había consumido la hacienda de su señor con meretrices y flautistas. Está en amarillito. La estructura es un quiasmo. A, B, otro que había hecho rendir mucho su trabajo. Y C, y otro finalmente que había ocultado el talento. Y dijo que el primero fuera recibido. O sea, este que enterró el talento, se fuera recibido. Que el segundo tan solo amonestado. Y que al tercero lo metieran a la cárcel. Es una perla para poder comprender todo lo que hemos leído, interpretado, la parábola de los talentos.
Según las tradiciones rabínicas, ocultar dinero bajo tierra era elogiado como un modo seguro de conservación. Esto nos lo trae un biblista de nombre Ulrich Luz. Significaba que la ocultación era bien vista. Las ganancias y riquezas no representaban un buen resultado, como puede desprenderse de otros pasajes del Evangelio de Mateo. Mateo 6:24, 18:23-35 y 19:21-24. Y quien procedía a esconder el dinero bajo tierra gozaba de una reconocida aceptación. Este texto está en mi libro El Escarbar Campesino. Perdón. Mi libro De los Talentos. ¿Sí? Bueno. El miedo como fuerza paralizante. Este fue otro de los temas, que mencionamos la vez pasada, y que incluso una de las personas que intervino preguntando se refirió al miedo. La palabra miedo aparece una sola vez en el versículo 25. A veces pasamos de largo y le damos un sentido muy distante de lo que históricamente pudo haber representado en el siglo I. Cuando hacemos eso, estamos lejos de realmente qué significaba el miedo allí, en aquel contexto. V. Wegener nos ubica de otro modo de comprender el miedo del tercer esclavo ante los tributos e impuestos que tenían que pagar por cultivar la tierra. Veamos. Creo que es mejor que nos ayudemos colectivamente, que otra persona pueda leernos lo que está en este recuadro, para que lo hagamos de manera participativa. El primero era el impuesto cobrado por la producción de la tierra. Este variaba de acuerdo a la provincia ocupada. Su mayor o menor grado de resistencia a las fuerzas de ocupación y a la práctica de la recaudación sedimentada anteriormente, etcétera, difícilmente era inferior al 10%, pudiendo llegar, según algunas estimaciones, hasta un 25% del total de la producción. Werner. Oiga. Tenemos las dimensiones que significaba esto, ¿no? A continuación, es conveniente referir dos citas de Pilón de Alejandría, referenciadas por Wegener. Estas citas son impresionantes y yo invito a escucharlas más que con la razón y la cabeza, con el corazón, para que veamos qué estaba detrás del miedo que pronuncia el esclavo cuando le responde al Señor: tuve miedo. ¿Qué estaba detrás? Otra persona que nos pueda colaborar con la lectura de este segundo apunte. Yo les colaboro. Pues premeditadamente escogen como colaborador de impuestos a las personas más crueles o inhumanas, estimulándolos hacia una práctica avara. Y estos insensibles por naturaleza, estimulados para esta finalidad por influencia de sus señores y dispuestos a realizar todo lo acuerdo con sus propios deseos, no dejaban de aplicar ellos mismos las medidas más crueles que ya que,
ya que de justicia. Parece que sigue para abajo. Ok. Y mansedumbre nunca tuvieron la más mínima experiencia en 94 o en página 66. Bien. El segundo caso narrado, ¿hasta ahí? Sí, dejémoslo ahí en su participación, que nos ha leído este duro texto de qué significaba, qué tenían en cuenta al escoger a las personas cobradoras de impuestos, que fueran las más crueles, ¿sí? Y quería pedirle a otra persona para que nos pueda hacer la lectura de ese segundo, ya es tercero, del que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Quién se anima a hacernos la lectura de este párrafo? Yo. Sí. El segundo caso narrado por Filón se encuentra en el mismo escrito de Speklek, sí. 3, 159-163, siendo así descrito. Al poco tiempo, personas, probablemente en virtud de su pobreza, quedaron endeudadas con el tesoro público y por temer a los insoportables castigos, optaron por esconderse. Un hombre destacado para recoger los tributos entre nosotros arrastró brutalmente a las mujeres, niños, padres y a todos sus demás parientes, procediendo a apalearlos, maltratándolos y practicando toda suerte de violencias torpes contra ellos, a fin de llevarlos a delatar al fugitivo o al pago de sus deudas atrasadas. Como estos no estaban en condiciones de realizar ni una ni otra cosa, la primera porque no sabían de su paradero y la segunda por ser igualmente pobres, el cobrador de impuestos no los liberó sin primero haber sometido sus cuerpos. ¿Qué es más? Me perdió. A sus cuerpos. A instrumentos de tortura. ¿Sí? Me perdió. Entonces, a instrumentos de torturas y martirio. Y hasta los asesinó a través de horribles formas de muerte. Uy, horrible. Terrible, terrible ese caso. Entonces, para que podamos comprender qué estaba detrás de la palabra miedo, cuando el siervo le dice al Señor, tuve miedo y escondí tu talento. Aníbal, una palabrita solamente. Listo. Un momento. Un dato para tener en cuenta en este momento. Adriana Mora nos ha compartido el link, el formulario de asistencia. Les pedimos de todo corazón, por favor, diligenciarlo. Es un formulario sencillo, pero así podemos seguir teniendo los registros de ustedes. Muchas gracias, Aníbal. Por favor, no olvidar entonces hacer clic en esa dirección y allí dejamos los datos. Ok, gracias. Bien. Breves chispazos de intertextualidad. La intertextualidad podemos hacerla muy sencilla diciendo que se trata de la vecindad cercana y lejana del texto de la parábola. De las resonancias que tiene la parábola en otros pasajes de la Sagrada Escritura. Esto es lo que queremos expresar cuando decimos breves chispazos de intertextualidad. Para las personas que no estuvieron en reuniones anteriores, voy a pasar despacito la parábola de los talentos coloreada en azul, en amarillo, en verde y en rojo. Y yo creo que las personas se recuerdan de las convenciones de los colores.
Dijimos que queríamos representar con amarillo, que era la economía, que con azul queríamos representar el lado social, a los siervos, a los esclavos, que con el rojo queríamos representar al señor, a lo político, al imperio, y que con el verde queríamos simbolizar la vida y la esperanza. Entonces, esta parábola de los talentos, coloreada así, nos ayudó mucho en el encuentro pasado para poder ir desentrañando la trama que presenta, ¿sí? Y pudimos darnos cuenta dónde es que están sus principales centros, en la parte económica, en la parte política y en la parte social y también en la parte de la esperanza y de la vida. ¿Dónde es que están los centros en la parábola? Y la sintetizábamos en estas expresiones: lo económico, el talento; lo político, el señor; y lo social, el esclavo. Bien, ya vimos la fuerza aquí de lo amarillo, lo rojo y también lo social, lo que nos está indicando que este no es un texto para leerlo solamente en perspectiva teológica o en perspectiva religiosa. Este es un texto que da para leerlo en perspectiva económica, política, social y también religiosa, ¿sí? Nos amplía el horizonte. Vamos ahora a contemplar detenidamente otro texto para que veamos a manera de contraste. Y ahí podemos hacer una pausa para que por fin las personas nos podamos ir expresando a partir de estos nuevos elementos que fuimos compartiendo. Primera multiplicación de los panes en el Evangelio de Mateo 14, 13, 21. Los colores nuevamente representan el rojo, el color de lo político, el color de la muerte, del imperio; lo verde, el color de la vida, el color de la esperanza; y lo azulito, el color de lo social, de, en este caso, de los discípulos. Y la propuesta de los discípulos que aparece ahí en rojito, ustedes la pueden ir contemplando. Y vamos a poder ir viendo por la convención de los colores, pedagógicamente, cuál es el centro, la fuerza de este texto de la primera multiplicación de los panes, y que lo podamos contrastar con el texto de la parábola de los talentos. Miren lo impresionante que está el color de la vida, el color de la esperanza. Se parece al de la parábola de los talentos, aquí en el versículo 13, cuando dice Jesús, al enterarse de lo sucedido, está en rojo, ¿qué era lo que había sucedido? Hay que ir a la vecindad, hay que ir ahí atrasito de este relato, para darse cuenta que lo que había sucedido había sido la muerte de Juan el Bautista en el banquete que había realizado Herodes. Un banquete de muerte, ¿sí? Entonces, aquí Jesús, al enterarse de esto, se retira, ¿sí? Y luego es esa propuesta que hacen los discípulos de decir que al anochecer sus discípulos se acercaron a decirle: el lugar está deshabitado, no hay gente, no hay, uno pudiera aquí pensar muchas cosas, preguntarse muchas cosas.
está deshabitado y es ya tarde. ¿Qué significaba la noche en unos contextos como esos que se vivían en el primer siglo? Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y le compren comida. Como resonando la propuesta de la parábola de los talentos ahí. Váyanse a los pueblos y allí donde especulan con el pan, allí donde se enriquecen a costa de la necesidad del pueblo, entonces vayan a comprar allá. Y Jesús responde que no es necesario que vayan. O sea, no es necesario ese proyecto del imperio. No es ese necesario ese proyecto de ir a comprar. Denles ustedes mismos de comer. Impresionante esa postura de Jesús. Le dicen, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Esos 5 panes y 2 peces, lo que significan en un proyecto de vida, en un proyecto de esperanza. El simbolismo de los números es muy llamativo. En la parábola de los talentos, el Señor entrega 5 a 1, entrega 2 al segundo y 1 al tercero. Y en la reunión anterior hubo la pregunta de una persona participante, ¿qué podíamos opinar del que había recibido 10? Y yo creo que aquí esta visión, esta perspectiva de este texto nos va respondiendo. ¿Qué se puede opinar? El 10 es símbolo de plenitud en el significado de los números en la Biblia. Entonces, ese 10 allí es plenitud de lo económico, es plenitud de la usura, es plenitud del acaparamiento, es plenitud de la especulación. Aquí aparece también 5 panes y 2 peces, que nos suman 7. Y aquí, entonces, este es un signo de el compartir, de el comer, del satisfacer las necesidades, y la suma de las obras da el número de perfección 12. Recogieron 12 canastas. En la parábola de los talentos recogen 14. Los que negocian suman 14 talentos. Aquí las obras son 12 canastas. Pudiéramos decir que este es el reverso del proyecto de la parábola de los talentos y que este es el proyecto del reino de Dios. Y que esto es lo que Jesús estaba queriendo denunciar en estas parábolas cuando las planteaba así. ¿Sí? Entonces, me quise detener aquí en este pasaje precisamente para acentuar la perspectiva de los dos proyectos, la perspectiva del proyecto de muerte y la perspectiva del proyecto de vida. Entonces, entrego la palabra a Germán para que nos dispongamos nuevamente a un compartir, nos puedan compartir las personas. Gracias, Aníbal. Primero pedirle el favor a algunos asistentes si cierran sus micrófonos porque se nos vienen ruidos o se nos vienen conversaciones. Les agradecemos a todas y a todos tener los micrófonos apagados, ¿no? Revisemos, por favor, para tener el micrófono apagado. Y ahora solamente pues encendemos el micrófono quienes vayamos a participar. Dejamos abierto para conversar, pero no dilatemos el tiempo, por favor, para poder aprovechar al máximo la jornada. Adelante.
Recuerden que puede ser participación, pregunta, comentarios. Bien, buenas noches. Muy todos. Buenas noches. Sí, mi nombre es Julio Ginás. Quisiera hacer algún comentario sobre el tema. Adelante, Julio. Y con relación a la parábola de los talentos y buscando una relación, algunos elementos que están allí con el sistema financiero internacional en la actualidad. Nosotros vemos precisamente que el sistema financiero internacional en este momento se constituye en un elemento fundamental para todo lo que es el manejo de la geopolítica y todo lo relacionado con la riqueza. Entonces, los banqueros en los distintos países se vienen convirtiendo como en esos siervos que permiten la generación de la riqueza. Y hay algunas situaciones, algunos casos, algunos países en particular, en donde están caminando por fuera de ese sistema financiero internacional, y eso lo vemos, lo podemos apreciar como bloqueos, inclusive desde el punto de vista económico. Pongamos un ejemplo, el caso de Venezuela, ¿verdad? Vemos toda la situación que está viviendo Venezuela, cómo le impiden que su economía se canalice a través del sistema financiero internacional. Vemos cómo, por ejemplo, la riqueza del país, o parte de ella, que está en este momento almacenada en bancos ingleses, en reservas en oro, se le está negando la posibilidad del manejo porque es un país que está por fuera del sistema en lo financiero, pero como herramienta que prácticamente está conduciendo una línea de lo político. Entonces, aquí en este caso, citando lo que estaba comentando nuestro hermano Aníbal, cómo lo político y lo económico se relaciona, encontramos que esos componentes o elementos de la parábola también se aplican en el sistema financiero internacional. Y en fin, obsérvense ustedes que a pesar de todo lo que ha pasado a nivel de pandemia y las dificultades que han tenido todos los países y la industria en general, el sector financiero siempre está mostrando utilidades. La banca se convierte en este caso como los nuevos recaudadores de los impuestos del imperio, y la riqueza va canalizando a través de ellos. Y ellos mismos se han utilizado para castigar vía, digamos, bloqueo en lo financiero, para causar muertes en muchos países, como el caso de Venezuela, como el caso de Cuba, etc. Entonces quería traer esta situación a relación porque encuentro algunos elementos de la parábola de los talentos que se aplican todavía en el sistema financiero internacional. Gracias, Julio, muy amable. ¿Hay alguna otra intervención? Yo voy a decir una cortica palabra. Ánimo, Luz Mary. A ver, como haciendo así a rapidito, como a priori una especie de comparación, pienso que mientras el amo en la parábola acumula riqueza y como que presiona de alguna manera con el miedo sobre los siervos y sobre todo sobre el tercer siervo, de alguna manera Jesús lo que hace es nutrir de esperanza a todo el pueblo que lo sigue. Nutre con su palabra y nutre con esa invitación a denle ustedes de comer, porque es que la solidaridad, el compartir, el dar, él se da, él se está dando, está dando su pensamiento y está anunciando la buena nueva de parte de Dios, que es precisamente ese compartir y esa amplitud. En ese lugar puede ir todo el mundo, en el lugar del amo y del Señor solo pueden ir unos cuantos, unos poquitos. Solamente eso por el momento. Gracias, Luz Mary. Adelante, Anita. Sí, ánimo. Sí. Buenas noches, habla Gloria Elena Peña. Gloria Elena, bienvenida. Muchas gracias, Germán. En cuanto a lo que ahorita hablaba el profesor Aníbal,
haciendo también una comparación entre las dos parábolas, la de los talentos y la de la multiplicación de los panes, pues ese pasaje, yo también noto que en la de los talentos podemos ubicarnos, por decirlo así, en un tipo de economía capitalista, ¿sí? Donde hay un dueño, donde hay una persona que, digamos, está pendiente de unos recursos, pero esos recursos dependen del trabajo de otros y él se enriquece. Entonces, miramos el espejo del sistema capitalista. En cambio, en el pasaje de la multiplicación de los panes, Jesús nos está invitando más bien al sistema económico conocido por lo de la economía solidaria, como decía ahorita Mary, donde prima más el ser humano, lo importante es lo que las personas aporten, lo que las personas en conjunto, en comunidad, hagan. Entonces aquí vemos una diferenciación entre solidaridad, entre economía pensando en el ser humano, y la otra que es el capitalista, que se cierra solamente en aumentar las utilidades de una sola persona y no de todas. Entonces ahí se hace una comparación en cuanto a lo económico, creo que es un llamado para que nosotros hoy en día tratemos más bien de utilizar lo económico para el beneficio de todos y no de una sola persona. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Aníbal, ánimo para que vayas. Sí. El siguiente punto que quería compartir tiene que ver con una de las partes del título que le hemos puesto a esta relectura crítica de la parábola. Tiene que ver con la rebeldía. Tomo una expresión que salió en una de las últimas entrevistas que dio Eduardo Galeano cuando ya estaba muy enfermo. En esa entrevista él habló de que la rebeldía es un acto que proviene del amor, la rebeldía, ¿sí? Y aquí me parece muy importante traer la conexión tan impresionante de lo que Eduardo Galeano habló en esos últimos momentos de su vida a lo que estamos viviendo en estos tiempos de hoy. El entrevistador le pregunta, ¿es aún posible rebelarse frente a este férreo orden injusto? Y él responde, naturalmente que sí. En el fondo, la rebeldía es un acto que proviene del amor a los demás y del amor a las cosas que valen la pena vivir y hasta morir por ellas. Por eso resulta muy difícil definir la rebeldía. Le sucede como al amor, que lo matamos cuando le ponemos palabras para llamarlo. El segundo punto importante que toca Galeano en esa respuesta es que, al fin y al cabo, ¿qué es lo que proponen a los jóvenes? ¿Otra vez la obediencia? ¿Que sigan ciegamente a un puñado de personas que mandan y deciden por los demás? ¿Se criminaliza a la juventud como si ser joven fuera un delito? Coyuntura que estamos viviendo hoy en Colombia, en estos últimos meses, en el continente. Unas palabras muy lúcidas de Galeano para los tiempos que estamos viviendo. Y luego él dice, pero yo creo que hay una linda energía que se manifiesta en la aparición de nuevos movimientos con voluntad de que las cosas cambien.
se nota una insatisfacción que me parece muy positiva, porque es el signo de que todavía se puede cambiar el mundo, de que esta realidad es un desafío, no un destino. Considerar la acción del tercer siervo de la rebeldía en la parábola y conectarla con esta perspectiva que nos comparte Galeano y con la realidad que estamos viviendo, da unas luces impresionantes. Y para concluir, la última parte de la respuesta a esta pregunta que dio Galeano. La rebeldía es algo que está vivo, aunque no siempre se vea. Pero tampoco hay que confundir la grandeza con lo grandote, porque hay una multitud de fuerzas de cambio que no son espectaculares, que no ocupan los primeros planos en los medios de comunicación, pero que están haciendo mucho para que el mundo cambie. Unas palabras de mucha esperanza que nos darían pie para seguir compartiendo. Estoy viendo el tiempo acá y quizás sea muy interesante que las personas podamos compartir una palabra sobre la rebeldía, que podamos hablar sobre la obediencia y la rebeldía. En la parábola se mueven esas dos lógicas. La parábola, unos siervos son obedientes y hacen lo que el Señor espera que hagan. Y hay un siervo que no obedece, un siervo que se resiste, un siervo que abre una nueva puerta para la historia, la rebeldía. Entonces, qué bonito poder escuchar en este momento otras dos o tres intervenciones. Perfecto. Esperamos entonces el aporte de dos personas. Pido la palabra. Adelante. Bueno, buenas noches. Laura, buenas noches. Bueno, entonces, a ver, pues a mí me llama mucho la atención, sobre todo esa última parte, porque, perdón, porque, por ejemplo, estamos viendo aquí en Colombia, ¿sí? La cuestión esa de las mingas indígenas. Y a mí me parece que eso es algo bien grande, y eso tiene que ver, pues, con la rebeldía, que también son desde siempre, ¿cierto? Han estado y más de 500 años sometidos, y los que se mantienen hoy en día, pues nunca han sido sometidos, siempre han estado pues como en esa rebeldía, y son cosas grandes, eso es grandeza, ¿sí? Pero como no tienen acceso a los medios de comunicación, más bien se satanizan, y no se coge, por ejemplo, lo positivo, que es ese ejemplo que nos están dando de organización, de solidaridad. Pero es eso, pues me identifico con esa última parte en el sentido de que eso no es grandote, eso es grandeza, pero como no tienen acceso, ¿cierto? Y ya sabemos lo de las mingas y sobre todo lo del norte del Cauca, la rebeldía que están haciendo y sobre todo que es también contra, pues es con esa cuestión de Ardila Lule, contra esa cuestión de los ingenios. Y sabemos que Ardila Lule es el dueño de los medios de comunicación. Entonces yo pienso que tiene mucho que ver con eso. Y eso siempre a través de la historia, ¿cierto? Yo la otra vez decía, nosotros nos han gobernado con el miedo, a través de la historia. Pero resulta que estos indígenas, y no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, desde México, ¿sí? En Chiapas, en,
en Cherán, hasta punta de hasta Tierra de Fuego, ¿no? Con los mapuches, con toda esta cuestión en Ecuador, o sea, ha sido un movimiento grande, no solamente colombiano, sino a nivel latinoamericano. Entonces yo pienso, pues me identifico más mucho como con esa otra parte, ¿no? Y ahora con los jóvenes, ¿cierto? Que están haciendo ahorita también es eso, o sea, cómo sometiéndolos, pero resulta que no, están rompiendo como esas, al menos se mantienen, ¿no? En su rebeldía. Sería como eso. Yo también quiero compartir una palabrita simple y sencilla, y es el tema de la eclesialidad, el tema eclesial cristiano en todas sus múltiples dimensiones, cristianismo católico, el cristianismo evangélico y los movimientos posdenominacionales que van creciendo de manera vertiginosa y ganando una fuerza exageradísima, hablo en Colombia, pero en toda América Latina, ¿no? Jacob Blanc decía que en el 2030 América Latina sería un continente protestante, ¿no? Pero llamaba la atención porque sería un protestantismo más de tipo fanático, no con los pies en la tierra, etc. Pero lo que quiero llamar la atención es también el papel tantas veces ingenuo que han jugado las comunidades eclesiales, o el papel tantas veces avasallador, no solamente en la conquista, en la colonia, sino todavía hoy, con predicaciones que detienen la rebeldía, con liturgias que colocan al creyente en un status quo, con discursos en el que nos hacen creer que la protesta, que el descontento, que el pedir justicia es un tema de acrecentar el odio social, ¿verdad? Y aquí las comunidades cristianas, reconociendo que hay grandes aportes también desde el mundo católico, desde el mundo evangélico, no tanto así desde el mundo posdenominacional, que hay aportes de resistencia organizacional, comunitaria, yo creo que también a nivel eclesial nos hace falta mucho para saber acompañar al pueblo en las justas causas de rebeldía, ¿verdad? Y creo que seríamos mucho más fiel al Evangelio y a la propuesta de Jesús. Ánimo, Aníbal. Gracias, Hernán. Una palabrita, por ejemplo, en el contexto actual que estamos viviendo de pandemia, mirar, por ejemplo, porque ya se ha visto y leí en un reporte de la Oxfam cómo la brecha entre ricos y pobres se ha ahondado, se ha abismado, porque los ricos han crecido, quien lo creyera, en medio de esta pandemia han crecido sus riquezas. Como que esto, pues también para pensar de acuerdo a este tema que estamos hablando. Bien, quiero compartir en relación con este último aporte que digamos apunta más a la coyuntura que estamos viviendo y que también reconoce en la juventud esta fuerza transformadora que no solamente en Colombia, esto viene irrumpiendo en varios lugares también. Recordar Chile, por ejemplo, en este momento. Y es que pudiéramos hacer una relectura de la parábola de los talentos desde la óptica de la juventud. En el sentido de que este tercer siervo, para lo que se consideraba en la época, lo mencioné en la reunión pasada, trayendo un aporte de Néstor Míguez, de que las esperanzas de vida que tenían los esclavos en el primer siglo, a lo sumo, llegaban a los 35 años. Que muchos esclavos morían jóvenes
precisamente por la dureza de los trabajos a que eran sometidos, principalmente en las minas. ¿Qué tal poder proponer una relectura de la parábola de los talentos en la óptica de los y las jóvenes? Las que se están manifestando hoy en las calles, en las plazas, las que están tomando estas banderas de la resistencia histórica, las que están tomando estas banderas de la resistencia histórica. Voy a hablar más durito. Bueno, invito a contemplar esta otra imagen y a recordar que cuando iniciamos estos conversatorios presentamos un bello y hermoso mapa de América Latina y el Caribe, y presentamos también un bello y hermoso mapa de Colombia. Pues, ¿qué diremos ahora de este mapa de América Latina y el Caribe? Es una carátula de una de las publicaciones de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Este mapa, sin duda alguna, nos desafía a sentir de corazón lo que hoy vive América Latina y el Caribe, las venas abiertas de América Latina, donde predomina una fuerza de los proyectos de muerte y vuelvo a la imagen inicial del libro. La alternativa que puede irrumpir desde una interpretación crítica de la parábola de los talentos, desde aquel tercer siervo que puede revolucionar la historia. Es para retomar en el tiempo que nos va a quedar para compartir, que va a ser un tiempo considerable. No quisiera alargar más contenidos, porque de hecho los hay, pero creo que ha sido más que suficiente lo que hemos visto, y solamente quiero pasar ahora unas imágenes de lo que estamos viviendo hoy en América Latina y el Caribe. ¿Qué podemos decir de este mapa? De esta geografía, para contemplarla ahí. Mapa de los conflictos mineros en América Latina. Lo que está detrás de esa imagen hermosa de aquel mapa, lo que en la realidad está, y este contexto desde donde ha de ser releída en los tiempos de hoy la parábola de los talentos. La seguiremos releyendo desde la óptica de ese señor dueño de las riquezas, o la seguiremos interpretando desde la óptica de aquellos dos siervos que fueron a negociar, fueron a especular, acomodaron una fortuna en base a despojos de tierra, de cobro de impuestos, de todo esto.
la podremos seguir leyendo de esa manera o habrá otra posibilidad de releerla. Entonces, mapa de los conflictos mineros en América Latina. Se recordarán que cuando comenzábamos mencioné que en Colombia en 2013 los empresarios de las minas a cielo abierto, de la explotación minera a cielo abierto, habían realizado un seminario de cristianismo y minería, y que se habían anticipado seguramente a muchas de nuestras iglesias cristianas. De nuestras iglesias cristianas. Y es que se desconectó de aquí, Y que habían recordado la parábola de los talentos. Y habían sido capaces de llegar hasta decir que en el juicio final Dios nos va a pedir cuentas porque no hicimos fructificar los talentos. Y llegaron a plantear tal descaro, tal cosa, que Dios nos iba a pedir cuentas porque no hicimos rentar el talento en ganadería y en minería. Impresionante. Esto para relacionarlo con el aporte de una de las personas que ya intervino cuando habló del sistema económico a nivel mundial. ¿Qué está detrás de esto? Segundo, mapa del cianuro en minería en América Latina. Ahí para tener una imagen en la distancia, ¿sí? Vamos dándonos cuenta de esto. Tercer mapa. Este es el mapa que tiene que ver con el cambio climático. Todo lo que en este momento estamos viviendo en el continente a consecuencia de todo esto. Luego, otro mapa. El de la deforestación en América Latina y el Caribe. Así está nuestra casa común, saqueada hasta en sus entrañas. Y cerrar esta presentación con este mapa de Colombia, las solicitudes mineras en 2017, hace 4 años. Aquí está el mapa de los títulos mineros en Colombia. Impresionante ver ese mapa. ¿Cómo es que nuestras iglesias hemos interpretado una parábola de espaldas a esta realidad? Hemos interpretado una parábola de los talentos ajena a esta realidad. El saqueo de nuestra madre tierra, la destrucción de nuestra casa común. Sin duda alguna, la voz profética de Jesús en la parábola puede estar pasando por ese tercer cielo.
ese tercer siervo que se resiste a seguir con ese proyecto de muerte allá en el Imperio Romano y que paga caro porque es sacado afuera y sin duda alguna asesinado. Como hoy en día sucede también en nuestros países. Líderes y lideresas sociales por la causa de defender la vida, la naturaleza, la madre tierra, el agua, son asesinados. Aníbal, por favor, discúlpame. Lina María, el micrófono está abierto, hay mucho ruido. Gracias. Disculpe, gracias. Aníbal, no sé si abrimos un espacio. Juan Carlos está levantando la mano, quiere compartir algo. Lo vamos a abrir, Germán, porque el tiempo que nos queda es para que podamos compartir y profundizar. Aquí quedaría ya terminada la presentación que yo he preparado para compartir esta noche. ¿Sí? Listo, Aníbal. Entonces ya gracias. Tú haces el diálogo con las personas, si te preguntan, sí, si te indican exacto. Lo que... Gracias, pero, Juan pero, Carlos. Bueno, sí, siempre he estado siguiendo la parte de Aníbal, pues nos sirvió para una postura nuestra crítica al ver esa situación de como decimos la iglesia legaliza muchas veces este atropello que estamos viviendo a nivel de Latinoamérica. Yo como estudiante tuve siempre algo de ver, como decía Aníbal, jamás podemos tener un Dios de doble moral. Y creo que eso ha sido un gran problema de la iglesia, justificando, como dice Aníbal, esa parte alegórica de cómo se ha interpretado y se ha legalizado una injusticia que la misma iglesia ha permitido. Porque si nosotros vemos, la iglesia siempre en ese momento ha sembrado el temor, ha sembrado el miedo. El miedo no solo está afuera, en la parte gubernamental. El miedo también está procesando entre la parte eclesial, como a los miembros también le ponen esa parte de los talentos a poner a funcionar de una manera que hacen ver al otro como si no estuviera haciendo las cosas bien. Y estoy de acuerdo que es una parte profética, igual como nosotros lo hicimos con la viña, con el dueño de la viña. Yo digo que el que protesta es ese hombre que hace una voz profética al ver la injusticia que se estaba generando en el modelo laboral nuevo que estaba surgiendo en Roma. Y hoy la iglesia legaliza también esa parte de esa parábola a decir que ese era un siervo, ¿cómo lo ve? Entonces yo creo que realmente debemos invitar es hacer más una parte social histórica, de ver realmente a los autores cómo trataron de enfrentar esos modelos políticos arrasadores y devastadores hacia el pueblo, hacia las personas que realmente producen, como hoy estamos viendo en Colombia. Y como lo que decía el hermano Ortiz, es que es problema eclesial. Yo siempre he dicho que hay una barrera o unas paredes, la universidad y la iglesia. Yo creo que si la universidad y la iglesia abrieran las puertas de ese conocimiento que se tiene, de esa verdad que se conoce, creo que haríamos una mejor sociedad. Y realmente cada uno cumpliría un propósito, el que viene a cumplir en esta tierra. Gracias, Juan Carlos. ¿Alguien quiere participar? ¿Quiere compartir su palabra? ¿Quiere preguntar? Germán, te he colocado en el chat una participación de que nos hacen desde YouTube. Adriana Mora. ¿Podría participar? Sí, ánimo, ánimo, por favor. Bueno, lo que quiero comentar es lo siguiente.
si nos ubicamos en la relación que existe entre la iglesia y el Estado, si observamos, por ejemplo, que a partir del siglo III o IV, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano y ha habido una relación muy estrecha a partir de ese momento, y hasta el punto de que cuando cae el Imperio Romano de Occidente, el que llena el vacío de poder es prácticamente la iglesia. Pues entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros? Que en esa relación pareciera como si la iglesia se convirtiera en una especie de legitimadora del poder político desde el punto de vista ideológico. Por lo tanto, ese enfoque o esa relación estaría llevando a que todas estas lecturas que se hacen, digamos, de la palabra de Dios, no únicamente con relación a la palabra de los talentos, sino en general, va precisamente dentro de esa misma línea, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento que habría que mirar cómo se neutraliza, por llamarlo de alguna manera, para que pudieran aflorar otro tipo de interpretaciones y una mejor orientación para las personas. Esto nos llevaría de pronto a pensar de que esta rebeldía o espíritu de rebeldía con el ánimo constructivo estaría más en función de la base, por decirlo así, de la iglesia, que el liderazgo de la misma. Entonces, eso quería yo traerlo aquí a colación como un elemento que pudiera estar en el fondo del por qué las lecturas o las interpretaciones que hace la iglesia con relación a la Biblia están precisamente dentro de la línea de los poderosos. Muchísimas gracias. Sandra Liliana Caicedo Terán nos dice que el artículo 332 de la Constitución colombiana reza así: el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Dice Sandra, el anterior es un artículo de la Constitución. Por ello hay tanta explotación de los recursos. ¿Alguien más desea participar? Germán. Ánimo, Agustín. No, solo para como reforzar dos cosas, ¿no? Uno es el punto que tocó Aníbal en torno al problema de la tierra, ¿cierto? Pues es tan evidente que el problema de la tierra era un grave problema en Palestina, pero sigue siendo el problema central de la violencia y del conflicto social armado en Colombia. Es decir, nosotros tenemos guerra por un problema de tierras y el narcotráfico, y luego la guerra donde más tomó fuerza fue en el mundo de lo rural, en el campo rural, ¿cierto? Porque es ahí donde está. Entonces, tanto que es uno de los puntos del acuerdo de paz, ¿cierto? Que se hace. Es como para insistir eso. Y lo segundo es que pues las estrategias de muchos de estos poderosos que han hecho la guerra para no perder la tierra, pero no solamente para perder, sino para poder expropiar otras tierras a los campesinos, han hecho eso a través de la pedagogía del miedo igualmente, ¿no? O sea, esa ha sido la estrategia en muchos momentos de los paramilitares y de muchos de estos grupos, como a través de la pedagogía del miedo. Incluso a nivel de iglesia, las iglesias en general, pues también esa ha sido a través de la pedagogía del miedo, a través de las cuales se logra el control de la conciencia de los pueblos, ¿no es cierto? Y yo siempre cito el texto de Primera de Juan en el capítulo 4, versículo 18, que es contundente en eso, cuando él dice, en el amor no cabe el temor, antes bien, el amor desaloca el temor, porque el temor se refiere al castigo, y quien no teme ha alcanzado un amor perfecto. Entonces,
Yo sí creo que los cristianos debemos dos cosas. Uno, tener claro que la justicia y la paz en este país pasa por el tema de la tierra, ¿cierto? Hay que trabajar mucho. Y segundo, que quienes detentan el poder siguen utilizando la pedagogía del miedo para poder controlar la conciencia de la gente. Gracias, Agustín. Juan Carlos tiene la mano alzada. Adelante. Juan Carlos, ¿o nunca la bajó? Juan Carlos. Bueno, ¿alguien más quiere participar? ¿Quiere? Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches, Yolima. Bueno, con relación a lo que al aporte que quiero compartir un poco es una estrategia también, es el miedo, como decía el padre Agustín, pero también el valerse de las necesidades y de los programas estatales coyunturales. Por ejemplo, en el Caquetá, en un tiempo todo lo de tumbar montañas hace muchos años y la ganadería extensiva. Y luego cuando se empieza a hablar de programas de reforestación y todas estas cosas conservar, y de cuidar, siempre la pregunta es ¿cuidar para quién? Y por qué se acusa al campesino, que son los encargados de deforestar, de talar, inclusive los judicializan, pero sabemos que tras de todo eso hay toda una maquinaria de justificación y que los programas y muchas cosas que han hecho han sido patrocinadas, han sido programas establecidos por el mismo Estado en determinados momentos de la historia de colonización. Entonces es como también otra forma, el temor, pero también el ofertar programas, entre paréntesis o entre comillas, de apoyo, de respaldo al campo, cuando realmente hace parte de toda una estrategia para después justificar su intervención también desde el ámbito judicial. Juan Carlos, muchísimas gracias a la participación. Le pregunto a Juan Carlos si va a conversar algo. Bueno. No, ya yo lo participé de pronto una pregunta a Aníbal. Sí, adelante. Aníbal, ¿cómo ves tú a las nuevas generaciones que están entrando en el mundo teológico a enfrentar este problema social? Y la pregunta es una pregunta muy desafiante. Aníbal, la cámara. Sí, ya. Yeah. Es una pregunta muy desafiante que nos tomaría mucho tiempo y ahí tendríamos muchos aportes las personas que estamos participando. Parto de una, digamos, de una constatación de una realidad. La generación primera de los padres y madres de la teología de la liberación y de la lectura popular de la Biblia, reconocemos que muchas y muchos se nos han ido. Y que en muchos casos quedaron relevos generacionales, pero en otros casos no se percibe que haya una fortaleza en las nuevas generaciones como relevo articulado, generacional. Es un punto de vista personal y respetuoso
de lo que está aconteciendo. Pero en este momento hay una generación que estamos entre 60, 80 años, y entonces hay que preguntarse por el relevo generacional, ¿dónde están las nuevas generaciones de biblistas, de teólogos, de teólogas en el continente, ¿sí? Y creo que antes que dar una respuesta es más bien como dejar como unos interrogantes, unas preguntas ahí. Estos días le preguntaba a una persona compañera, pedagoga, sobre dónde podríamos situar las generaciones en las que todavía podemos incidir personas ya como de los años que tengo yo, de más de 60 años. Y la persona me respondía, creo que todavía podemos incidir en la generación de los 30 a los 40 años, 50, 60, 70. Y yo le respondía a esta persona, si ese fuera el caso, creo que todavía tenemos un cuarto de hora para poder incidir en los relevos generacionales, ¿sí? El amigo decía que la generación de los 20 a los 30 pareciera que no se nota mucha presencia en el mundo teológico y en el mundo bíblico. Pues digo pareciera, porque a lo mejor esto corre por otros lados, esto corre por otros cauces, de los cuales no somos conscientes, de los cuales nos falta investigar, nos falta ir más lejos. Sí creo yo que es importante mantener la memoria. Cuando hablamos de enterrar la memoria, de echar la memoria afuera, creo que estamos perdiendo un legado muy grande de lo que ha significado toda esta conciencia que se fue generando en América Latina, en las diversas disciplinas, tanto sociales como también teológicas, bíblicas. Es como lo que en este momento me nace decir, que tenemos un desafío enorme. Gracias. Para las nuevas generaciones que se puedan, que nos puedan relevar en esto que estamos proponiendo, que estamos trabajando. Gracias, Aníbal. Agustín ha levantado la mano. Ánimo, Agustín. Sí, es que esa es una pregunta muy importante, ¿sí? Que yo creo que hay que hacerla al contrario. O sea, yo creo que ya la pregunta no es los jóvenes que entran a la teología, ¿cómo pueden incidir en lo social? Yo creo que la pregunta y los jóvenes han decidido asumir una postura social. Es cómo logramos que lo teológico haga parte de eso también. Porque las explosiones sociales que hay en el mundo, no solamente en Colombia, han demostrado una generación que no le interesa, le interesa la política, pero no la militancia política. Que no le interesa proyectos fijos, sino proyectos concretos. Entonces, y si no le interesa a los partidos, tampoco le interesa a las iglesias. O sea, esa no es su prioridad, ¿no? Pero su prioridad sí está en factores sociales muy importantes. El tema ecológico, son jóvenes que se interesan por la seguridad alimentaria, pero también con la alimentación sana. Son jóvenes que se interesan por el tema del agua, por el tema de la seguridad social en términos de pensión, de buenos salarios. Y si nosotros como iglesia no nos articulamos a esos proyectos, quedamos fuera. Entonces, no es lo teológico cómo va a incidir en lo social, no, y no. Es cómo la realidad social, nosotros intentamos acercarnos a esa realidad y ahí encontrarnos con las nuevas generaciones. Entonces, ya no es el sueño de cómo convertimos joven a este proyecto, no. Me parece a mí que estamos en un momento de reino interesante. ¿Cómo nos juntamos
con todos los que creemos que el evangelio es la vida y la vida es buen medio ambiente, es agua, es seguridad alimentaria, seguridad social para todo el mundo. Eso es lo que está muy cerca del reino. Y en medio de eso nosotros aportamos las espiritualidades, es decir, que eso tenga alma, que eso tenga fondo, que eso tenga lo que llamamos nosotros, y el Apocalipsis lo plantea muy claramente, que eso tenga conciencia, ¿no? Yo creo que ese es un desafío, esa pregunta es muy importante, y una clave que yo reitero es que todo esto está en torno al tema de la tierra, por lo menos en este país, en Colombia. Quería plantear eso. Gracias, Agustín. Recorriendo la palabra de Dios, descubrimos cuánta novedad tiene el texto bíblico para hoy. O sea, el texto bíblico sigue siendo un texto preñado de vida, preñado de esperanza, preñado de utopía, preñado de resistencia, que nos sigue convocando hacia la vida digna desde el proyecto de reino de Jesús de Nazaret. Yo creo que esta tendría que ser la hora de la Biblia que acompaña procesos de resistencia, procesos de liberación, procesos de búsqueda de la dignidad humana. Aníbal nos ha acompañado estas tres jornadas. No sé si Aníbal quisiera darnos una palabrita de cierre, una invitación de cierre en torno a esta parábola para ya ir concluyendo y hacer unos avisos muy importantes antes que nos despidamos en esta primera jornada de reflexión que hemos tenido. Germán, en la palabra que yo quisiera en este momento dejar como muy viva para que sigamos escarbando, sigamos profundizando, es la presencia de la Madre Tierra en la parábola. Allí están como los fundamentos, como las raíces, como las bases del proyecto alternativo de la vida, ¿sí? La Madre Tierra, desde donde pueden surgir muchos proyectos, muchas causas que están siendo urgentes en este momento. No hay que olvidar que la Madre Tierra recorre de principio a fin la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no olvidar que la Madre Tierra en la parábola hizo alianza con este tercer siervo. Que la Madre Tierra fue como el vientre donde el siervo depositó ese talento, que no hay que entenderlo como si fuese únicamente dinero. El siervo pudo haber apuntado por esa economía campesina que no ofrecía ganancias, no de la subsistencia. Allí pudieron haber nacido otras propuestas que no le respondieron al imperio. Y creo que eso es lo que sigue siendo válido hoy. Todos estos proyectos que se pueden generar en torno a la vida desde el corazón de la Madre Tierra. Entonces, con esa parte quisiera yo como cerrar la fuerza de la parábola. La economía del Imperio Romano sobre el negocio, sobre la usura, es en este momento destronada por esta acción del tercer siervo, y el tercer siervo abre este nuevo horizonte para adelante. Doy muchas gracias a todas las personas que participaron en el largo de los tres encuentros, muy agradecido, y creo que podemos seguir ahí compartiendo en el camino, ¿sí? Hay una pregunta sobre los materiales, yo quiero decirles que las personas que estén interesadas, vamos a preparar un compendio
de lo que fueron las tres presentaciones y hacérselas llegar. Y la otra nota sobre el material, yo creo que ya la estoy mirando por ahí en las manos de Germán, que la va a comentar, porque ese es otro material también, ¿cierto? Entonces, perfecto. Muy agradecido, muchas gracias. Agustín, ¿tú volviste a levantar la mano o no la bajaste? No la bajé, pero permíteme. Perfecto, Agustín. Una cosa. No, simplemente, pues, ya Germán, me adelanto a todo lo que va a decir Germán, es que le hemos pedido a Aníbal que nos haga una coordinación, por lo menos durante este año, de lo que es la Cátedra Bíblica Latinoamericana. Entonces, por eso lo inauguramos con él y por eso los avisos de Germán van como en esa línea, ¿no es cierto? Es decir, cómo lograr que ponga, la idea es que la cátedra sea un espacio académico popular que nos permita empezar a leer los textos de la Biblia en esta clave hermenéutica latinoamericana. Entonces, saber que este es un proyecto de la Unicaretana como a largo plazo con el título de Cátedra Hermenéutica Bíblica Latinoamericana. Ánimo, Germán. Gracias, Agustín. Solo para indicarles que el maestro Aníbal tiene el libro a la venta. El costo es de 20,000 pesitos. Voy a compartir en la pantalla el contacto para que se pongan directamente en relación con el maestro Aníbal y de esa manera podamos, digámoslo así, ayudarle también a él y formarnos en profundidad sobre el tema de la parábola. No sé si están viendo, si la pantalla es, ya están viendo el correo y el celular. Sí, de ahí. Sí. Perfecto, si quieren tomarle un pantallazo, si quieren escribirlo, ahí lo tenemos, ¿verdad? Se ponen en contacto directamente con él, aunque desde la cátedra vamos a mandar todo el esquema de las tres jornadas, lo mismo que los videos de las tres jornadas, para que tengamos allí un poco la experiencia de estos tres momentos de reflexión. Además, haremos una comunidad, todavía no lo sabemos, si por WhatsApp estamos dialogando esto, para no solamente mandar, digámoslo así, las ponencias, sino para compartir, digámoslo, materiales, comentarios que van surgiendo a lo largo del proceso, ¿verdad? La siguiente invitación, porque la cátedra de hermenéutica bíblica latinoamericana continúa, es para los días viernes 27 de agosto, viernes 3 de septiembre y viernes 10 de septiembre. 27 de agosto, 3 de septiembre, 10 de septiembre. Estaremos convocándole. El tema lo va a dirigir nuestro hermano Gonzalo de la Torre y todas esas tres jornadas estarán centradas. No se escucha. ¿Sí me están escuchando otros? Sí, sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Perfecto. Sí, señor. Perfectamente. Gracias. 27 de agosto, septiembre 3 y 10, Gonzalo de la Torre, gran maestro y hermano nuestro, nos acompañará con el tema de milagros. Entonces, desde ya les estamos convocando y les estamos invitando a que extiendan esta convocatoria a muchísimos hermanos y hermanas de cualquier rincón del mundo. Milagros nos convocan. Don Germán, qué pena, no se le escucha. Pero yo sí lo escucho. Igualmente aquí se escucha. Entonces, yo también lo escucho. Sí se escucha. La convocatoria es para que nos encontremos estos tres días y continuar el proceso
de la Cátedra Bíblica Latinoamericana. Germán. Y Agustín. No, no, solo para decir que el tema de Gonzalo es milagros, pero leído desde una propuesta, listo, eso. Perfecto, dale, sí. El tema de milagros que Gonzalo va a tratar va a estar leído desde una clave hermenéutica propia que se llama la matriz social triádica. Una clave patrimonio claretiana, una clave trabajada y reflexionada por Gonzalo que ayuda a tener una novedad profunda en la mirada del texto bíblico. Ya les estaremos pasando toda la información recordándoles para que sigamos unidos en esta experiencia de lectura seria, científica y de altura, pero popular y cercana al pueblo. Y ese es el aporte que Uniclaretiana quiere hacer. Gracias. Una pregunta. ¿Los encuentros que nos está invitando siguen siendo en el horario de 7 a 9? De 7 a 9 los viernes. Muchas gracias. Perfecto. No quiero cerrar sin agradecer al maestro Aníbal, uno por hacerse responsable de la cátedra, dos por su entrega generosa en este proyecto y estas tres jornadas que nos ha acompañado en la formación. Gracias, Aníbal, de corazón. Quiero agradecer a Medios y Mediaciones de Uniclaretiana, a Adriana Mora, a Simón, que han estado allí acompañándonos y apoyándonos. Quiero agradecer a TIC, en la persona de Rodrigo Pulgarín, su apoyo incondicional. Quiero agradecer al equipo de Teología y Especialización en Estudios Bíblicos de Uniclaretiana, Luz Mary Herrera, su trabajo incansable, Agustín Monroy, su claridad. Y bueno, y en nombre de todos nosotros, del proyecto Uniclaretiana y en el mío propio, gracias infinitas. No lo olviden, que el próximo encuentro nuestro será el día agosto 27 para leer los milagros con Gonzalo de la Torre desde la matriz social triádica. Un abrazo cariñoso, un abrazo cordial y sigamos profundizando en la palabra. Esta es la hora de la Biblia y tenemos que asumirla con seriedad histórica y con seriedad social y eclesial. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga algo más que decir para poder cerrar. Agradecer los talleres. Lástima que hoy entré tarde, está muy malo el internet. Muchísimas gracias. Ha sido un enriquecimiento a los conocimientos que uno tiene. Esto le abre a uno los ojos, el corazón también, para comprender que estamos, mejor dicho, en tinieblas todavía. Y agradecerle al profesor Aníbal, muchísimas gracias a usted, Germán, y a todos los participantes. Fue muy bueno, pues yo no participé esta noche porque no escuché la primera parte, pero les agradezco muchísimo. No sé de qué forma podría escuchar la intervención del profesor Aníbal. Me gustaría escucharla, pero no sé en qué momento o de qué forma. Muchísimas gracias. Se les enviará a todos por los correos que nos están dejando y la información del formulario que colocamos en el chat. Germán, rápidamente, no sé si Medio, tú colocas tu correo electrónico en Uniclaretiana, por si alguno no se suscribió tal, que escriban a tu correo para que les manden a su correo las ponencias y todas. Perfecto, germán.ortiz, Germán con la G de gato, .ortiz con Z, arroba uniclaretiana.edu.co. Germán Ortiz.
Germán.Ortiz. Ah, está mal, está mal. Germán.Ortiz @uniclaretiana.edu.co. Perfecto. Quien no haya minúscula la primera. Todo, ¿no? Sí. Quien no haya tenido posibilidad, me puede escribir que ahí ya nos relacionaremos. Gracias a los que están mandando mensajes. Aura, gracias. Gracias al profesor Norato, que por aquí también está, Alfredo Norato. Manda saludos a Aníbal y nos agradece. Luz Elena, gracias a Aura, gracias a Franklin, a todos y a todas, a Luz Elena. Un abrazo, feliz fin de semana y sigamos haciendo que la Biblia nos revuelque la conciencia. Feliz noche, feliz descanso. Gracias.